Seguimos aquí en vivo en la pantalla de Canal 26 en El Regreso y en el capítulo deportivo tenemos que hablar de que quedan 41 días para el comienzo del Mundial de Qatar y la ansiedad es total. Y es por eso que les mostramos distintas cuestiones de color. Ahora, un catarí que decidió crear una réplica de la Copa del Mundo de 5 toneladas y de 3 metros de altura. Sí, estamos acostumbrados a ver réplicas de la Copa del Mundo, pero en tamaños más pequeños o casi iguales, idénticos al de la Copa del Mundo oficial. No tanto de este tamaño, ¿no? Vean ustedes la dimensión que tiene, la altura que tiene y lo bien hecha que está. Estamos hablando de una escultura que tardó 2 años en completarse y que ahora se encuentra en el patio trasero de Ahmad al-Zawahiri, el orgulloso propietario que planea exhibirla públicamente durante el evento que se va a llevar a cabo en noviembre, del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Ha sido construido con 5 toneladas de piedra y aquí está frente a ustedes. Habiendo llegado a Qatar, fue esculpido por los mejores escultores. Eso es lo que dijo al-Zawahiri, que espera que los fanáticos puedan ver el trofeo en los puntos referenciales locales y en varios lugares de partidos antes y durante la Copa del Mundo cuando comience el 20 de noviembre. Así que para aquellos que vayan al Mundial de Qatar, sí o sí, una visita obligada es sacarse una foto con la Copa réplica en 5 toneladas y 3 metros de altura.